Nos trasladamos ahora hacia el interior de la provincia de Corrientes, precisamente a la localidad de Monte Caseros. Lamentablemente toda la región y en particular la provincia de Corrientes está viviendo una situación bastante preocupante con respecto a los focos ígneos y al riesgo de incendio que tiene esa provincia de Corrientes. Un incendio allí en esa localidad o cercanías a Monte Caseros, en donde ha comenzado con incendio de pastizales, luego pasó a una forestación que estaba justamente allí cerca del lugar, y una familia, la familia Lobato, que lamentablemente vivió muchas horas angustiantes y de tensión, teniendo en cuenta que el fuego avanzaba justamente sobre su casa, pero afortunadamente se pudo extinguir. En este lugar ya hay tres veces se incendió esto, y esta vez no tocó a nosotros porque justamente el viento ayudó y la temperatura, ¿no? Nosotros estábamos adentro, 3:00 de la tarde, yo escucho un ruido que no era una tormenta, era algo distinto, y salgo para afuera. Y me encuentro con... Escucho los gritos de unos muchachitos que pararon en moto y me gritaban, don, le llega el fuego. Y le miro así, ¿qué querés que haga, hermano? Corrí y prendí la bomba. Y le agradezco, pero no sé quién son, pero hasta hoy le agradezco que yo le grito a Sandra, saca a la mamá, que mamá está operada de la cadera. Y cuando salió y vinieron, la alzaron en pulso y la llevaron allá, aquella, de las plantitas aquella. Miro acá, esto acá, pasaba la llama arriba de aquello, era todo humo y llama que se venía. Prendo la bomba, que ahora les voy a mostrar ahí donde apagué, que ya se venía, y empecé a mojar toda esta tabla y el galpón. Si pasa esto acá, agarra la casa, todo era segurísimo que ardía. Yo de igual manera, yo pensé que ardía la casa, sí o sí. Bueno, en ese momento, cuando yo logro detener un poco el fuego acá, hay un cambio de viento, que doy gracias a Dios, y ahí el fuego se dirigió más al sur, digamos, y ahí agarró el localito, y dale, se fue hasta donde quiso, nos quemó todo, atrás todo, un montón de leña ñandubay que yo tenía, 1.000 kilos ahí, chau, dio la vuelta y nos cercó por atrás el fuego. Para eso, cuando yo detuve el fuego acá, ya, gracias a Dios, llegó los bomberos al toque. Metimos el bomba hasta atrás ahí, y ahí sí, agua y agua y agua. Y luego, bueno, ya vino otro vecino con una polarizadora y bueno, ahora vamos a mirar ahí. 4 veces se le echó agua, porque no seguía, el fuego seguía. Acá tenemos basura para quemar y nos quemamos. ¿Hicieron las denuncias correspondientes a la situación? Porque esto realmente, si hay una ley vigente, está en contravención. Exactamente, ayer nosotros fuimos con Sandra e hicimos la denuncia. Y están esperando que vayan los otros vecinos, que tengo entendido que fueron ya o están yendo. Porque yo mismo soy testigo, tengo testigo de todo lo que quieran. Yo el sábado fui a Casero a mediodía y volví 1:15 y el fuego estaba prendido el sábado. Ardió todo el domingo y el lunes a mediodía hizo el desastre.